Esta, ahorita hay que encontrar el árbol blanco por el que vimos hace rato. Todo derecho, todo derecho. Ahí está. Lo encontró. Ahora mira, mira lo alto. ¿Dónde está el cuate que está aquí? Lanning, where are you? ¿Dónde estás? Sigo debajo. Pero yo también. Sí, estamos hablando del mismo árbol blanco, sin hojas, sin extraño, alrededor de negro. Yo no pensé. Todo es ridículo. Maldita sea, Ellie, fue un error dejarte venir aquí. Querías remunirte, te lo entiendo, yo quería ayudarte, pero esto es demasiado para ti. No piensas con claridad, qué más pobre. Don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. Maldita sea, Emmett, no necesito de ayuda. Tú eres el que me necesita a mí. Soy el único en este condenado que se ha acercado un poco para ver al muchacho. Emmett. ¿Estás ahí, Emmett? ¿Estás ahí? Estoy con ella. Emmett. God damn it. Mierda. Otra vez ya vi los fantasmas. Atrás, güey. Ah, ya lo vi. No te alejes del perro. El perro, síguelo. Ahí estaba el coso. Sí. El tutorial literal decía que si dejas a tus palos una en las pegas. Se llama listos verga. Ahí está. No te dejes. Ahí. Dile que venga. Ahí, a la lucecita los dos. Sí, a la luz. Hay una L en el piso. ¿No queda que veo? ¿Ya viste? Ah, sí lo viste, ¿no? Salta por encima de tu madre. Ah, qué pedo. ¿Sabes qué? Ey. Ah, no vivo. Atrás de ti. ¿Y cómo sabes cómo se va? No te creo, la verdad. ¡Ah, está! Ahí está. Pero ya, se calmó, ¿no? No, sí, sigue. Pero atrás de ti, ¿no? A ver, entra en la cuevita. Stay here, boy. Eso es trampa, ponerse contra la pared es trampa. No, pues llama a tu perro, güey. No puede entrar. ¿Le da miedo? O sea, ya estamos a punto de valer verga, ¿no? ¡Ah! Ya, sí. Valimos. No lo entiendo cómo matarlo, está bien perro. O sea, ¿nos morimos? Sí, nos morimos. Ah, mira, hasta la pinche se mueve. Puedes pelear o puedes subir al carro. ¿Cuál es el carro? El que está allá. Vamos. Dile al perro que vaya. Está reparado el carrito. ¿Qué? Está reparado. Es el que estaba todo. Sí, claro. Aquí hay una nota. Acá. ¿Qué dice? Pero el botón de acá. Ese es el. No es un buen momento. No, pues tienes que calentar. Sí. Ah, ya, no tienes que deslumbrarlo. Cuando lo encuentres, lo deslumbra. Sí. Ah, ya lo mataste. Ya lo maté. Wow, qué pasa, ¿verdad? Lee el mensaje. Maldita cerquita, maldita. Está raro, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? El mensaje. De mi novia, que me odia. Abajo. Eso. Salud. Moverse siempre es mejor que quedarse parado. Quienes no se mueven tienen un 99% de probabilidades de morir. Será mejor seguir andando. Amén. Ahora sí vea lo de Ricardo. Ahí está. Ah, mira, no, el micrófono. ¿No? Pero la nota no. Bueno, pues que se me olvidó que hay B y B es. Hello. No, no. Anybody there? Ah, ok, ya. Agarra la nota. Y marco, ¿no? Y ahí creo que ha de tener uno. ¿Cómo la marco? Canal 3. Con el gatillo. Ah, canal 3. ¿No lo puedes agarrar? No. No. Entonces ya marca. Ah, ok, sí, llama al canal 3. Canal 3, canal 3, save the light. Bullet. Ok, canal 3. Ajá, y ahí elige. ¿Cómo dice? Cambiar de canal. Ahí está, ya. The light. Leer. Leer. A ver, ah, sí, hazlo eso. The light? Turn on the lights. What? The headlights, turn them on. Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Ahí está esa. Locked, of course. ¿Cómo prende los faros? Está cerrado el vehículo. Ah, ahí, ahí. A ver, ahí tiene una huellita. A ver. Ah, tu perro, ¿no? Está cerca. ¿Pero dónde está? Tu perro. Ahí está. Ah, mira. Toma, un cuchillo. ¡Abre la puerta! Bye. Es un buen perro. Gracias por ayudarme a robar un vehículo. Tenía una música en el jardín del vecino. Y él te da la llave que necesitas. A ver, hay un chingo de cosas ahí, güey. Pero eso a tu perro, no es cabrón, güey. Hay un chingo de madres. Papel. La caja de fusiles estaba debajo del volante, pero indicaba una pasión rueda, mejor resistir transformaciones, sensor de rotación de volante, a ver, hay que buscar el faro es el 7. 20 amperes. 20 amperes, ok. Hueco 7, 20 amperes, ¿va? Another missing person. La oficial Wilson recibió una notificación por parte de Adam Brown informando sobre la desaparición de Todd McKinnon. Según su testimonio, hace unas 2 semanas que McKinnon dejó de seminar de madera de forma regular como solía hacerlo. Desde entonces, Brown no se ha podido establecer ningún tipo de contacto con McKinnon. La búsqueda inicial no ha arrojado resultados, no había rastro de McKinnon en su casa, no existe ningún registro de que McKinnon tenga algún tipo de enfermedad mental, hipótesis actual, desaparición voluntaria. El vecino de McKinnon se asegura que solía visitar con frecuencia el sendero en desuso de la empresa madera del arroyo de APS East, en el bosque de Black Hills. Sarah Wilson, oficial de investigación. Ok, no entendí nada. Alguien desapareció y lo atribuyeron a... ¿Ese es? ¿Ese es para los faros? Ok, ahí abajo. Just take a look under the hood. ¿Dónde se ve el cofre? Say the lie. Thank you, the Lord. Look at the Lord. Ahí. Okay. ¿En cuántos que quedamos que era? 20. 20 amperes. 7, ¿no? ¿Y el perro? Se fundió. ¿Se fundió? ¿Ya valió Berta? Bueno. Stay here, boy. A ver, ahí está abierto. No, que pronto. No salí. Wait here, buddy. O sea, los prendimos, se fundieron y ahora. Ahí, jale. ¿Eso qué es? No, eso es para abrir el. Eso es, no, son para los faros. Ajá. ¿Este? Está, sí. Y está fundido, ¿no? Y así. ¿Va a poner otra vez? ¿Lo aprieto? A ver el volante. Ah, mira. Ah, ok. 20, 7, 20 amperes. Fuck, matemáticas a esta hora. El 7, primero es el 7, quítalo. Y ahora pones ahí en el 7. Ya. Tiene que ser 20, ¿no? A ver, 1 más 2 más 3 son 5. 6 y 7. No sé qué estás hablando. Está un poco... La caja de fusiles. De fusibles. Ya lo cambiaste, ya está. ¿Sí? ¿Crees que sea? Sí, mira, yo pongo. No, porque tiene que ser... Fíjate. A ver. Dice faro. Los dos faros son de 20 AMP. Necesito energía de 20 AMP. Ah, sí, perdón. También necesito que el 8... O sea, el 8 tiene uno de 15 amperes, no. El 9 tiene uno de 20 amperes, que es el que tienes en el 6. Ah, ok, ya entendí ya. El 8, el 9... Sí, o sea, vale madres el encendedor. Pon el de 6 y pon el de 8. Este que es de 25. 25 amperes. Este está bien. O sea, son, tenemos que igualar las cargas, ¿no? No, nada más tiene que poner en el 8 y en el... Ya. Y en el 7. ¿Sí? No, aguanta. Regresa. El 7 y el 9 deben tener de 20 amperes. Ajá, y en el 9 tienes de 15. No, en el 9 tengo de 20. No, es un 15. Sí, ajá, es un 15. Cámbialo. Este es 8. Inviértelos. Ah, no, este es 9. Looks good. Ok, cool. Uf. Deslumbración total. Mira, aprendí algo. Pues. How? My beloved listeners, I'm so glad you could join me on this very special night. Do you know what time it is? That's right! It's time for our annual trivia challenge! Today's question is... What have you done, Alice? Oh, looks like we have a winner! It's someone who knows the answer all too well! Congratulations! Your prize is on its way! Hello, buddy. I'm really losing it this time, aren't I? Yeah, my thoughts exactly. No puedo. ¿No puedo? No. Sí, el perro entonces. El perro no me deja hacer nada. Vamos, perrito. ¿Qué? ¿Vos estamos volviendo a bajar? Haber pedido el canal 2 y tuve el canal 1. No, vos. Oye, el perro te transportó. ¿De verdad? Ah, mira, hasta ya me saqué. Nada, de hecho está guardando. ¿No puedes ponerle el de 2? ¿Me saqué? No, no, ni siquiera llamar al perro. A ver, pues camina. No sé si se trabó el juego. Camina. Supongo que... Regresar al árbol. Vamos a llegar al árbol blanco, ¿no? Ajá. A ver si recuerda el arribo que no tiene la sangre de la luna. No tiene la sangre. Ya no está. ¿Tampoco puedo llamar al perro? No. No me pasa nada. No sé si... Look, stay. El perro no hace nada todavía. No, se lleva el perro, güey. Murió los perritos. ¿Dónde está el perro? Ah, ¿te valió ver que te fuiste? ¿El perro? No lo puedo llamar. Pues sí, pero por lo menos ve dónde está, ¿no? Ah, está atrás de mí. Bien visto. Entonces ya estamos regresando por donde vinimos, ¿no? Al parecer. Puedes escapar. Ah, pues sí, un perrito blanco. Llevas tu lámpara prendida. What is it, Bullet? Okay. What'd you find? All right, good boy. Now move aside. Ya encontramos la madre esa, güey. La madre esa, güey. Ya valió verga, güey. Encontramos el... Uy, no mames, ya encontramos... Va a ser nuestro guardabosque, güey. Sí. Oh, Dios. Oh, no. Estábamos hablando, ¿no? No lo entiendo. Emmett. Oh, Dios. Oh, no. ¿Ves? Si somos nosotros los malos, güey. A ver. ¿Ahí dice algo? Tuve que ser alguien que me conocía. No me deja, todavía no me deja usar. No sé si sale. Pero abajo, ve abajo, no. Ah, mira ahí. Ah, neta. Ahí, ve. The killer. Skin his face. Los cuerpos limpios probablemente se lo hizo después de morir. ¿Hay otra cosa? Tiene una herida en el cuello profunda. Su cabeza prácticamente tiene un hilo. O sea, lo hizo así, como un puerquito. En la placa de Lanning. Nadie lo decía más que él. Y encima tiene una pinche cruz de madera. De la bruja de Blair. Qué horrible. No, es para allá, tienes que correr para allá. Sí me cayó bien, ¿eh? Sí. Yo necesito una cabeza. ¿Un cabezón? Hola, bebé. Ahí te trajo algo. A ver. Somos nosotros, güey. La neta, nosotros somos el pedo. ¿Ves algo? No, que tampoco luz. Compañerito de aventura se volvió loco y... ¡Ah! ¡No! Dice que chingados es. Ese era su compañerito de aventura. Estaban buscándome. Pero se ve bien flaco, como de árbol. Oye, si regreso el tiempo, ¿puedo ir a mi amigo? No. Tal vez si Milonga está vivo. Dice, ¡oh, perro, estás vivo! Maestro, estás vivo. Entonces Willon también. ¿No te acuerdas de esa película? Ya ha pasado algo grande. Un chingo. A ver. Mira un cuchillo de palo. Un cuchillo de palo. Lo juro. Para el Face va este video, dice. ¿Ya me dejan? No me dejan. Tal vez tiene cosas otras. Todo se trama, dice. Ok, pues ya, hasta aquí. Bueno, amigos, si nos vemos tal vez. Donde tal vez descubramos quién mató a la niña. A la niña. No mames, ¿estamos buscando a la niña? No, Emmett. No, la niña. El niño ya está muerto. ¿Emmett? ¿Emmett de la película de Lego? Tienes razón. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Para ser justos. Felices trazos y sigan mandando sus dibujos. Podríamos haber seguido jugando, pero creo que el botón de opciones ya no sirve. Así que pinche rojo. Bueno, está bien padre, estén atentos a la dinámica del Inktober y sigan dibujando. Y nos vemos pronto. Y gracias por todos sus dibujos y amor que han dado a este reto. Síganos en todos lados y compartan. Bye. Sí, bye. Bye. Vamos a decir, bye.